Buenas tardes, Roxana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciado. Muy bien. ¿Y a usted cómo le ha ido? Bien, bien. Gracias a Dios. Ya acá. Qué bueno. Pues, veo ¿Qué? que su puntualidad es extrema. Tratando de compensar los dos días que se me dificultó, licenciado, porque fíjense que anduve de parte del trabajo en la zona oriental y como anduve en campo, entonces sí se me dificultaba la, por la señal. No me enlazó. Sí, le comprendo, me imagino. Bueno, es que ya estamos por acá. Sí, sí. ¿Y qué tal en el trabajo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios aquí, mire, queriendo correr con todo. <laughs> queriendo correr. Sí, tener muchas manos para avanzar. <ríe> <ríe> Pero creo que eso cuesta bastante, ¿verdad? Sí, fíjense, porque hay tantas actividades que uno trata de avanzar en una y en otra, ¿verdad? Pero es bien, bien complicado. Sí, se hace un poco complejo todo. Sí, porque te deja todo a medias, ni uno ni otro a veces. Fíjense que ese es uno de los puntos que, que se menciona a veces, donde se dice. Que por más que queramos llegar o culminar todo, a veces el tiempo no nos da. Sí. Y no es que haya desperdicio de tiempo, sino que en ocasiones no hemos aprendido a decir que no. Ese creo que, que es un problema. Se nos <laughs> se asigna <laughs> un trabajo, está bien. Se nos asigna otro, está bien. Y así sí. sucesivamente. Los que no estamos bien somos nosotros al final, ¿verdad? con una crisis emocional y ahí de estrés. Sí. Hay algo que se conoce como estrés positivo, pero ese estrés positivo por ratitos choca. Sí, me imagino. Con a todo lo que vivimos por ratitos. Sí, eso se con el día a día. Sí. No. No. Ya estaba preocupado que habían huido los demás. Pero ya veo que ahí vamos. Ahí vamos ya avanzando. Nilsson, Balmore, Roxana, Hilda y Brian. Preguntas o comentarios antes de arrancar con la sesión de este día. ¿Estamos bien? Bien, bien. Ok. Entonces, solamente para hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta este momento, así damos espacio a que los demás ingresen. Nos vamos a ir un poquito atrás. Ok. Vamos a recapitular rapidito qué es lo que hemos visto y qué nos hace falta por ahí. Hemos estado hablando de tal cual, marketing digital sobreentendido. Buenas tardes, perdón a todos. Hoy sí, iniciemos Buenas bien. Tardes. Buenas tardes, las disculpas ahí. Pensé que ya había saludado. Hemos estado hablando de marketing digital y lo íbamos a ver en cuatro etapas. La primera, introducción al marketing. La segunda, herramientas digitales. La tercera, estrategias de go to market. y vamos a ver la creación de una campaña. Esos serían los cuatro elementos o las cuatro vías por las cuales nos vamos a desarrollar. En este momento, toda el área de introducción al marketing ya estuvo. Estamos ya en el punto de las herramientas digitales. En el punto de las herramientas digitales vimos todo lo que son los optimizadores. Veíamos también el marketing relacional, veíamos el marketing social, el móvil marketing. Vimos toda esta sesión de cómo era el marketing. Después vimos cómo funciona todo esto de el marketing como tal, de los buscadores. Y veíamos que en la medida que usted y yo vamos invirtiendo un poquito en toda lo que es la campaña publicitaria, obviamente vamos subiendo poco a poco hasta que nos vamos desarrollando de mejor manera dentro de... Y nos desarrollamos de mejor manera dentro de la página web o dentro del buscador, porque obviamente esto crea una araña o como se conoce las famosas telas de araña. Usted sabe que en el caso de una tela de araña, automáticamente todos los puntos están unidos o relacionados. Si usted quita uno de los soportes de la tela de araña, la tela de araña se empieza a destruir. Si usted mantiene todos los soportes de la tela de araña, esto no va a tener ningún problema y es sólido. Y aún se recuerdan de la cancioncita de niño, ¿verdad? Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña y como veían que resistía, fueron y a otro elefante y así sucesivamente. La tela de araña es uno de los elementos mejor enfocados porque nos permite ir construyendo sobre las palabras claves, ir construyendo sobre los datos relevantes que tiene nuestra empresa y el por qué se debe o no se debe invertir dentro de nuestra empresa y cómo diseñar posteriormente las estrategias de marketing. Después de eso veíamos las técnicas para posicionar, decíamos que... Tiene mucha influencia las palabras claves que nosotros estamos utilizando, que de esto va a determinar mucho de lo que los clientes potenciales y los clientes que ya tenemos estén desarrollándose aún más. También decíamos que tiene mucho que ver el contenido que sea de calidad. No podemos estar presentando imágenes pixeladas, no podemos estar presentando imágenes o oh, perdón, eh, videos con poco sonido. No podemos estar presentando podcasts o audios que no se distinga lo que se está diciendo en las palabras. Por lo tanto, debe haber una pronunciación correcta de la persona que está diseñando o creando este anuncio. También hablábamos de que debemos pensar en el posicionamiento del mercado. ¿Cómo vamos a posicionar nuestra marca dentro del mercado? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra marca vaya en los primeros o en el top 20 por lo menos? del buscador de Google. Otro elemento en el caso del buscador de Google, la mayoría lo utilizamos porque es un buscador muy simple. Y cuando digo muy simple, no estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo, fue diseñado para una generación a partir del año 2010 en adelante, que es la famosa generación alfa, como es conocida actualmente. En este caso, la generación alfa busca todo lo más instantáneo posible. Algunos somos de la generación X y hemos emigrado a la generación alfa, donde queremos que las cosas sean lo más simple posible y lo más práctico posible. Fue la visión de Steve Jobs al momento de crear toda su estructura de empresa cuando lo hizo lo más simple posible, a tal grado que Steve Jobs dijo, con un botón es suficiente. Los que seguimos utilizando Android, utilizamos tres botones. Steve Jobs dijo: Con uno es suficiente. La empresa Motorola ha entendido este concepto a tal grado que Motorola eliminó los botones de abajo. Y el Motorola hoy ya no tiene ni botones prácticamente, sino que todo es a través de la pantalla. Todavía es más simple, pero los que somos de otra generación nos cuesta un poquito más y lo vemos más complejo en vez de verlo más simple. Decíamos que el título no debe pasar los 60 a 70 caracteres. ¿Por qué? Porque un texto muy grande causa distorsión al momento de la campaña. Debemos limitar el contenido flash, el contenido JavaScript en nuestra página web por el hecho de que este contenido es muy pesado y distorsiona. Y al ser contenido flash no tenemos la opción de que el buscador detecte la palabra sino que está detectando la imagen, está detectando el video, pero no está detectando la palabra como tal. Y lo que necesitamos es que el buscador no detecte palabras puntuales como meta como título, ¿verdad? Como descripción, palabras que son esenciales al momento de nuestro proyecto. Y promocionar el contenido genera más ganancias. Veíamos también los siete aspectos positivos y los siete aspectos negativos de las redes sociales y decíamos que debemos aprovecharnos del aspecto negativo de las personas para hacerlo un aspecto positivo en nuestra empresa. Y decíamos que los aspectos positivos los debemos ir reforzando aún más. Después de esto, la semana pasada cerrábamos con el email marketing y veíamos el punto de gestionar los correos electrónicos y decíamos a través del correo electrónico nosotros podemos enviar publicidad a través del correo electrónico nosotros podemos hacer que las personas se vayan enamorando de nuestra marca y si se van enamorando de nuestra marca logramos el objetivo principal porque porque estamos haciendo que ellos se vayan enamorando poco a poco de nuestra marca y al irse enamorando de la marca, Obtenemos mayores beneficios y mayores ventajas. Por lo tanto, necesitamos que el email marketing esté funcionando también al mil no al 100%, sino al mil ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un desarrollo aún mayor al momento de nuestros clientes, al momento que estemos prospectando con ellos. Por lo tanto, necesitamos que nuestro correo electrónico esté. Bien afilado, como decía un especialista en esta área. Después veíamos que está el Mailchimp y decíamos que el Mailchimp es uno de los o de las aplicaciones de las herramientas que podemos utilizar para gestionar y automatizar nuestros correos electrónicos. Si yo no mal recuerdo, creo que dejé la tarea por ahí y les dije que ustedes investigarían los precios que tenía tanto Mailchimp, GetResponse y Contact o Constant Contact, cuáles eran los precios que había y de base a estos precios, qué es lo que nos ofrecía cada uno de ellos. He hecho un recorrido rapidito, ahora les escucho a ustedes. Soy todo oído. Ok, les ayudo si gustan con la tarea. La tarea era buscar qué nos ofrecía cada uno de ellos. En el caso de Malchip, ¿qué nos ofrece? Malchip nos dice de la siguiente manera, consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing por correo electrónico y automatizaciones que te recomienda maneras de obtener más aperturas, clics y ventas. Ya vamos a ver qué es esto de aperturas, clics y ventas. Lo vamos a analizar dentro de un momento con el punto de las métricas. Nos dice de las automatizaciones, de un análisis, de una segmentación y de una... Integración. Vemos toda la oferta y nos dice la oferta gratuita. Si usted observa conmigo, la oferta gratuita que nos incluye. Nos incluye la creación de correos electrónicos, de campañas y descubre más sobre tus clientes. Esto lo vamos a ver también en el Buyer de Personas donde vamos a analizar un poquito más sobre nuestros clientes. Pero nos ofrece un soporte por correo los primeros 30 días. Nos ofrece máximo 500 contactos, lo que Balmore nos decía. Necesitamos primero tener una base de datos y con esa base de datos trabajar. Ellos nos ofrecen hasta 500 como máximo. Y nos ofrecen plantillas de correo electrónicos preintegradas. Esas plantillas de correo electrónico son las que tienen pro y contras en el sentido de que ya están diseñadas. Ese es un pro, un contra, que a veces es la misma estructura y por lo tanto no hay nada de llamativo en ello. Esto es si fuera gratuito. Ahora, en el caso de la versión que es pagada de 11, si usted observa, ya nos ofrece hasta mil contactos y nos ofrece... Soporte técnico 24/7 nos ofrece recorridos automatizados básicos de nuestros clientes. Esto significa que si usted está pagando 11 dólares mensuales, usted puede tener un buen servicio, muy bueno. Si usted ya tiene una empresa mucho más grande y usted dice, no, yo creo que puedo pagar hasta los 300 dólares mensuales, perfecto. ¿Por qué? porque tiene contactos ilimitados. Si usted tiene una base de datos de millones de personas, buenísimo, porque ellos nos están ofreciendo hasta 10.000 mil contactos. Y cuando digo un millón de personas, significa que yo puedo estar renovando mi base de datos constantemente y esto me permite obtener mejor utilidad. Esto es lo que dice Malchip que nos ofrece. Aparte de Malchip, está la otra, permítanme, dejo de compartir, para poder pasarme a la otra. En este caso, permítanme, hoy sí, compartimos pantalla y vemos lo que nos ofrece GetResponse. GetResponse dice, nos da la opción de crear una cuenta gratuita, ellos dicen, potente y sencilla herramienta para enviar emails crear landing page y automatizar tu marca. Esto de los landing page, decíamos que son las pistas de aterrizaje, es decir, usted y yo ya tenemos una página web, entonces GetResponse nos dice nosotros le vamos a llevar a su pista de aterrizaje, ¿sí? Usted en su pista de aterrizaje va a tener toda la información y obviamente ahí va a poder vender. Después de esto, de ellos nos ofrecen soluciones para marketing, lo que necesitamos hacer, poner nuestro negocio en línea y nos ofrece hasta un millón de prospectos generados mensualmente. Esto ya es interesante. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando un poquito de métricas donde nos da información de qué podemos y qué no podemos hacer. En el caso, la versión gratuita nos ofrece un diseño para empresas. Que quieren establecerse en línea con facilidad. Email marketing, website building, conexión con tu dominio, lista con hasta 500 contactos, landing page, páginas de aterrizaje y formularios de contacto e inscripción. Este nos está ofreciendo un poquito más. ¿Por qué? Porque nos está ofreciendo un formulario de contacto o inscripción. ¿Este formulario para qué nos sirve? nos sirve para que nosotros podamos ir generando o creando una base de datos. Al ir creando esta base de datos, nos va a permitir que usted y yo lleguemos a más personas. Pero esa es la versión gratuita, la versión de 13,30 dólares. Nos está ofreciendo marketing automatizado, nos está ofreciendo una lista segmentada ya, nos está ofreciendo embudos de venta. Esto lo vamos a ver más adelante, qué son los embudos de venta. Y en qué etapa del embudo de venta están nuestras empresas. Nos ofrece chat en vivo. Nos ofrece notificaciones de cuántos push hemos tenido en la página web. Y nos ofrece funciones de e-commerce. Esto en la línea parecida a lo que conocemos como marketplace. Nos está ofreciendo que responde ¿Es bueno? Sí, es bueno. Muy bueno lo que nos ofrece. Siguiente elemento que vimos la semana pasada. Y decíamos constant contact. El constant contact ya lo tradujo al español para aquellos que no hablamos el inglés. Buena oportunidad, inglés corporativo brinda inglés para el trabajo. Así es que aprovechemos. Atrae nuevos clientes y aumenta las ventas con nuestra suite de marketing digital completa y fácil de usar. Me gusta ese término, suite de marketing. ¿Por qué? Porque ya no solamente nos está ofreciendo correo electrónico, sino que nos está ofreciendo una suite completa. Veamos qué tan completa es. Correo de propaganda, nuevo marketing de texto, marketing social, etcétera. Veamos qué nos ofrece. Dame que lleguemos donde se encuentra. Denme un segundito y ya se los muestro. Permítanme. Esto nos está ofreciendo opciones específicas de qué es lo que podemos tener cuál es el plan que más se adapta a nosotros y qué nos incluye cada uno de los planes veamos en este momento la opción a partir de 999 10 dólares esta es otra técnica recuerde ese 999 tiene un simbolismo en nuestro caso más que todo en latinoamérica se utiliza ese 99 Hacer falta un centavo para que la gente lo vea en otro concepto, y eso hace que haya una atracción en el punto de marketing. En el caso más de oriental europeo, no es 99, sino que es 95. Esta es una diferencia latinoamericana, america, perdón, latinoamericana, europea. ¿Pero qué nos incluye? Nos incluye cientos de plantillas de correo electrónicos formulario de registro para crear nuestra lista nos incluye la publicación en Facebook, Instagram y Twitter al mismo tiempo. Nos incluye la integración con herramientas populares como Shopify, WooCommerce, Canva y Etsy. Informes de participación, es decir, visitas, clics, etc. y soportes vía teléfono y chat en video en vivo, perdón, y chat en vivo. Esto, la versión de 10 dólares. La versión de 45 dólares nos incluye muchas cosas más, entre ellas la más importante, segmentación de clientes generados automáticamente por la orientación. Es decir, él está retomando lo que decíamos, el famoso algoritmo y el famoso código binario, ellos ya lo retoman y lo implementan. Eso es lo que nos ofrece Constant Contact. Tres opciones de herramientas. ¿Cuál es mejor? Va a depender del nivel donde nosotros estemos como empresa. Si usted está con un emprendimiento, si usted está hasta con una empresa ya más sólida, usted puede ir viendo cuál de estos conviene más. La recomendación: póngalos a prueba. Obviamente, nos da una versión gratuita. Pongamos la prueba, ver qué tanto nos está funcionando, qué tanto nos está generando. Y esto nos va a permitir desarrollarnos un poquito más. ¿Preguntas que tengamos hasta acá? ¿O comentarios? ¿Estamos bien? ¿Todo claro como la de coco? de morro o chocolate o el agua cristalina del arroyo. Me voy a quedar con la última. Voy a pensar que hoy estamos como el agua cristalina del arroyo. Bien, entonces, todos estos elementos que he mencionado, ¿para qué nos sirve? ¿O por qué hice la recapitulación de todo esto? Por una razón, porque usted y yo necesitamos ver el punto de métrica. La métrica es lo que va o no va a funcionar. En el caso de administración de empresas, vemos el elemento de la planeación, vemos el elemento de dirección, vemos el elemento de evaluación, vemos el elemento de reestructuración y vemos un ciclo por ahí. Algunos autores dicen que hay más, otros dicen que hay menos. Cada autor lo establece como ellos creen conveniente. Yo me voy a quedar en este momento con estos elementos. En la planeación, lo dijimos en una de las sesiones pasadas, toda empresa, todo emprendedor, toda persona que se quiera dedicar al marketing digital debe entender que va a invertir el 30% de su tiempo para la planeación. ¿Por qué va a invertir el 30%? Planeación, planificación. Eh, los términos pueden cambiar también. Recordemos que cada uno llama de acuerdo a la especialidad y creo que ya lo he mencionado acá. Por eso algunos le llaman planeación, otros le llaman planificación, otros le llaman estructuración, etc. Yo me voy a quedar en este momento con el término planeación. Planeación para efectos de la enseñanza de hoy es todas las herramientas, todas las estrategias, todas las técnicas que vamos a utilizar para implementar marketing digital. Es todo esto. ¿Por qué es todo esto? Por una razón. Desde el momento que yo estoy pensando en qué red social voy a incurrir, desde ahí yo ya estoy planeando. Desde el momento que yo digo, ah, ok, viene el mundial. Como viene el mundial, vamos a empezar a lanzar esto y esto y esto y esto. Ahí estoy planeando, estoy planificando, estoy construyendo. Pueden ser, insisto todos estos elementos unidos. Por eso digo, vamos a planear. Ok, ya hicimos la planeación y dijimos que nos vamos a ir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp Business, nos vamos a ir también en la landing Page, nuestra propia página web. Tenemos todo, ya sea página o tenemos un blog. Tenemos todo esto y nos vamos a ir con todas esas herramientas. Ok. Ahora viene el punto. ¿Y esto cuánto me va a costar? Ah, ok, ya tenemos. Nos va a costar X porcentaje. Perfecto. Entra en la planificación. Ahora viene la implementación. Lo implementamos. Y ya llevamos 15 días en redes sociales. No fue mucho lo que invertimos. Fueron 100 dólares. 100 dólares para una empresa puede ser muy poco, puede ser mucho. 100 dólares, ok. Ya invertimos los 100 dólares. Pero si no evaluamos cómo nos fue esa inversión, ¿volveríamos a hacerla o no? Aquí viene lo importante de la evaluación en este proceso. ¿Por qué la evaluación es necesaria? ¿Por qué es necesaria todas las métricas para evaluar esto? Si usted observó... Eh, Mailchimp nos ofrece el factor de cuántos clics hemos tenido, nos ofrece también el hecho de si abrieron o no abrieron nuestro correo electrónico, nos está ofreciendo todos estos elementos. ¿Por qué nos los ofrece? Por una razón. Veámoslo en el caso práctico. ¿Cuántos recibimos correos de diferentes empresas? Le hago una pregunta. ¿Le dice ahí mostrar imágenes? ¿Habrá no un recuerdo. correo este de eso. No no A veces. A veces. Yo me hacía la pregunta y dije: ¿Y cómo se dan cuenta si abrí o no abrí el correo? Porque no es lo mismo que WhatsApp, ¿verdad? En WhatsApp, los dos chequecitos azules y ya sabemos que se abrió. En el correo electrónico es a través de las imágenes. Cuando usted le da clic donde dice mostrar imágenes. ¡puc! Notificación de que usted abrió el correo electrónico. En algunos casos. En otros casos sí tiene la función tal cual. Cae el correo y cuando usted lo abre, cae la notificación. Es bien difícil medirlo por eso mismo que se haya aperturado o no un correo electrónico. Es un poco difícil medirlo, pero se puede medir a través de lo que estoy mencionando, donde le damos clic para abrir las imágenes y que nos las muestre. Ahí estamos llegando. Siguiente forma de medir, o el otro punto de métricas, es cuando usted y yo estamos dando... Clic, clic, clic. Por ejemplo, cuando usted ve una publicación y usted le da clic, automáticamente esos clics van contando y esos clics van permitiendo que la empresa vaya primero generando ganancia y segundo vaya obteniendo la respuesta. Y si mando un PDF para saber si ya lo abrieron. Bien difícil, excepto que estemos utilizando una de las herramientas, por lo mismo que expreso. Porque obviamente cuando usted manda un correo, usted no sabe si lo abren o no lo abren, excepto cuando utilizamos una de estas herramientas antes mencionadas o muchas más. O sea, hemos puesto esas tres porque es lo más usual en el mercado, pero hay muchísimas más donde nos puede dar el panorama de que si lo abrieron o no. De lo contrario... Si usted lo está mandando de su correo personal o un institucional, pero si no lo estamos gestionando por una herramienta, no vamos a obtener la respuesta. Entonces, en este elemento es donde sí es importante con los clics. Ahí sí, porque obviamente estamos viendo si las personas dieron o no dieron clic y cuántos clics se están generando. Algunos pagan una tasa de por lo menos seis centavos. Por cada clic generado, otros no pagan, sino que simplemente es para ver cuánto hay de tráfico dentro de la página web y es válido. ¿Cuál es recomendable? Lo recomendable es que por lo menos usted recupere la inversión realizada. Entonces, la tasa de clic es importante verla. La tasa de conversión, aquí viene el punto. Yo pude obtener un millón de clics, pero no obtuve ni una sola venta. ¿Gané por los clics? Sí, gané. ¿Recuperé lo que invertí? Sí, lo recuperé. ¿Verifiqué el tráfico que hay? Sí, lo verifiqué. Pero todos esos elementos, es así como el punto de equilibrio donde no gané, no perdí. Pero yo necesito salir del punto de equilibrio y pasar al factor de estoy ganando. ¿Y cómo veo eso que estoy ganando? a través de la tasa de conversión que tengamos. Lo que se expresa en la mayoría de estas páginas es que la tasa de conversión va a andar entre el 1 al 3%. Otros ofrecen hasta el 5%. Ahí dependerá de cada una de las empresas. Pero si lográramos tener el 1%, ya la hicimos. ¿Por qué el 1%? Ejemplo, si tenemos peer-click y nos compran 10, ya la hicimos. Porque posiblemente con esos 10 estamos recuperando la inversión realizada más todos los clics que estamos generando como utilidad. Ya ganamos. Posiblemente, si lográramos el 3%, ya pasamos de estar en el punto de equilibrio donde no gané, no perdí, y ya estoy en un factor donde estoy percibiendo utilidad del 2%. Me compraron 20 personas y esas 20 que me compraron ya es. Utilidad. Si lográramos el 5%, como lo ofrecen algunos, estaríamos logrando una utilidad aún mayor. Sí, todo va a depender de qué tanto haya en la tasa de conversión. ¿Puede variar la tasa de conversión? Sí. Puede ser que una campaña nosotros la diseñamos mal y por eso no obtuvimos los resultados deseados. Puede ser que una campaña nosotros la enviamos en un día no apropiado y por eso no obtuvimos los resultados deseados. Todos estos elementos de las campañas debemos medirlo así, al estilo cirujano, donde lo vamos a hacer un corte fino para que no haya ningún problema y podamos obtener resultados. Hasta acá llevamos tres elementos. Siguiente elemento que, se, que sirve para la métrica. La creación de la lista de contactos. En la creación de la lista de contactos ahí vamos creando ya otro elemento para medir si nuestra campaña está funcionando o no está funcionando. Y para eso nos sirve una de las aplicaciones que veíamos o de las herramientas donde veíamos que ellos nos están generando una lista de contacto donde ellos nos están creando un formulario y este formulario nos permite obtener una respuesta en tiempo casi real de lo que está sucediendo con nuestro anuncio o nuestra campaña de marketing digital. Preguntas. No sé, siento que hoy he corrido un poquito más de lo normal. Siento que voy como en cuarta o quinta. No sé si voy muy rápido y bajamos o seguimos en este nivel y le ponemos la sexta. póngale la sexta le ponemos sexta va continuemos entonces entonces basado en esto que ya hemos hablado ya vimos todo el elemento de la métrica ya vimos cómo estamos evaluando todo nuestro producto hoy viene lo importante no deja de ser importante todo esto pero viene entonces cuáles son las estrategias de comunicación efectivas del go to market primero Definamos el término comunicación. Comunicación, cualquiera diría, es fácil, Miguel. Comunicación es emisor, receptor, mensaje, punto. Ya ve que está fácil, Miguel. Pero se lo voy a complicar un poquito y le voy a dar un dolor de cabeza de lenguaje. Cuando usted estaba en cuarto, quinto, sexto grado, ¿qué nos dijeron? El proceso de la comunicación es un emisor, un mensaje, un receptor. Pero dentro de este mensaje existe un canal. Dentro de este canal existe un ruido. Dentro de todos estos elementos existe una codificación y existe una decodificación. Y ahí empezó a complicarse la existencia. Si usted no aborreció el lenguaje en ese momento, le felicito. Pero algunos en ese momento aborrecimos el lenguaje y dijimos ah ah no va conmigo todo esto. Porque eso del mensaje, de la codificación, decodificación, del ruido y de todo lo demás, influía horriblemente. Y explico el por qué. Yo estoy transmitiendo un mensaje. Ejemplo. ¿Alguno de ustedes escuchó que cuando se estaba dando la guerra de las galaxias, abro paréntesis, no me estoy refiriendo a la película La Guerra de las Galaxias. Cierro paréntesis. La Guerra de las Galaxias es quién llegaba primero a la Luna. Si Rusia o Estados Unidos y otros países más. Pero los dos principales eran Rusia y Estados Unidos que estaban peleando por ahí a ver quién llegaba primero a la Luna. Se da la famosa Guerra de las Galaxias y empieza quién invertía más plata y quién tenía más plata y quién iba a llegar primero. Sorprendentemente. Llegó a Estados Unidos primero. Pero entre todos sus elementos había un cohete que se llamaba el cohete Nova. Y el cohete Nova fue de los primeros cohetes que tuvo éxito en salir y en regresar. Entonces viene un fabricante de vehículos y dice: Vamos a fabricar un vehículo. Y al vehículo le vamos a poner Nova. Haciendo referencia. Al cohete. Pero ahora le voy a dar el problema de comunicación. No va. ¿Qué entendió la gente? Que el vehículo no funcionaba y que no iba. No lo asoció con el cohete no va, sino que lo, aseció, lo asoció perdón, con no ir

y después hacen el lanzamiento del vehículo Nova, las personas hubieran asociado los dos elementos y hubiera tenido éxito. Pero como decían las abuelitas, el hubiera no existe, por lo tanto, fue un fracaso. Lo mismo, en la campaña que usted diseñe, por favor, vea que todas las personas entendamos el mensaje. Miguel, cuando usted dice entendamos el mensaje, ¿está diciendo que tenemos retardo mental? No, estoy diciendo que lo que está en su cabeza, solo que yo tenga telepatía, lo voy a poder entender. De lo contrario, lo que está en su cabeza no está en la mía. Y a veces los publicistas, a veces los mercadólogos, cometemos errores garrafales. Donde cometemos el error de que pensamos que a mí me gustó, que para mí estaba bonito, a todo mundo le va a gustar. No es cierto. Lo que a mí me guste, por ejemplo, a en Berlín no le puede gustar. Ejemplo, el color de la camisa que yo ando en este momento, para mí está bonita. Para otro diría, uy, esa camisa en el sol, como que ha de molestar un poquito la vista, ¿verdad? Cada uno. ¿Por qué? Lo que a alguien le gustó a otro no le gustó. Por lo tanto, en la comunicación debemos tener mucho cuidado. Y acá en el elemento de comunicación voy a irme a algo más. Cuando usted está contestando vía WhatsApp, a veces, a veces tenemos la mala costumbre de contestar con abreviaturas no existentes. Ejemplo, ¿han visto ustedes alguna vez la palabra gracias? Escrita vía WhatsApp, que es una G, una C y una S. Sí. No. no en. Mande, Roxana. No, hasta el momento no. Bye. Les cuento que es una abreviatura. Así. Exacto. GRS. Yo les soy honesto, la primera vez que me mandaron el GRS, yo me quedé, ¿y ¿qué es esto? No es GPS, dije. Así es que no puede ser. No me pudieran estar hablando de GPS porque el contexto de la plática es otro. Y ya estábamos cerrando la plática y me escriben gracias de esa manera. Mi generación X no entendió la generación Y ni la generación Milet. Mi generación X no entiende todavía los emojis. Para mí los emojis... Eh, todos dicen alegría y todos dicen tristeza. Sorprendentemente, también el emoji hay uno que yo pensé que era tristeza y era una persona pensando. Yo no lo entendía así. Miguel y eso qué tiene que ver? Vuelvo al punto. El go to market es principalmente comunicación. Elementos que usted ponga en la comunicación. Pueden provocar un éxito o pueden provocar un fracaso. Cuando usted esté contestando, por favor, asegúrese de contestar con minúsculas, con mayúsculas y asegúrese de no hacer abreviaturas. Cuando digo minúsculas mayúsculas, a veces tenemos la mala costumbre que estamos en la computadora y tenemos activado el blog de mayúscula y todo lo estamos respondiendo en mayúscula. En el ámbito informático eso se entiende como que usted le está gritando a las personas y puede ser una ofensa para alguien. Para los que no sabemos de informática, ah, tenía activado el blog mayúsculas, punto. Y no me ofendí. Para gente que sabe de esto, puede ser una causa de ofensa y puede ser una causa por la cual no compren nuestro producto o nuestro servicio. Por lo tanto, tengamos el cuidado. Hay gente que es muy meticulosa en el punto de ortografía. Hoy tenemos la ventaja que hay corrector ortográfico, aunque a veces ese corrector ortográfico nos hace también malas pasadas y por eso debemos tener el cuidado. Cuando contestemos vía texto, por favor, hágalo de la manera más apropiada posible. Cuando le digo de la manera más apropiada posible, que usted sepa qué es lo que le está contestando a sus clientes y que sus clientes sepan qué es lo que usted quiso decir. Codificación y decodificación del mensaje. Siguiente elemento. No, yo por eso mejor mando un audio y mande el audio de tres minutos. ¿Qué hacemos normalmente cuando vemos un audio largo? Le ponemos la velocidad de dos. Gracias. Le ponemos... Si por que dos. 2. Lástima, desearíamos que ya estuviera el 2.5 o el 3. Porque hay gente que... Muy buenas tardes. Fíjese que en este momento le quiero pedir la cotización para el producto tal. ¿Me hace el favor de enviarme la vía WhatsApp o vía correo electrónico? Cuando escuchamos uh -huh. eso, rapidito, ¿verdad? Con dos. Y por dos se escucha así como yo estoy hablando en este momento y uno dice, wow, qué rápido habla. Sí, se le entiende perfectamente. Pero hay gente que va acelerado en la quinta, como estoy en este momento, y le pone el por dos. ¿Y qué me dijo? ¿Me dijo que quería 100 o me dijo que quería 200? Y nos toca regresar. Entonces, esos elementos influyen en la comunicación. Si va a enviar un audio, que no sea un audio de más de 30 segundos. Piense que está enviando un audio para un medio de comunicación y que le van a cobrar por cada segundo extra, que no sea un audio de más de 30 segundos. ¿Por qué? Porque si es un audio de 30 segundos, las personas lo van a escuchar. Si es un audio de más de 30 segundos, en automático le vamos a poner por uno y punto 1.5 por 2 para que pase más rápido. Y esto va a provocar que haya conflictos de comunicación. Y yo creo que los conflictos de comunicación se dan en todas las empresas. Posiblemente me esté equivocando, pero es la estadística que he podido evaluar hasta el momento. Para que usted y yo hagamos una pausa, hacemos el comercial de esta hora. Brian Steven. Brian Steven Blanco. Claudia Vanessa Presente Claudia Vanessa Presente Gracias Francisco Presente Gracias Hilda Marisol Presente Gracias José Valmore Presente José de Nilson Presente Gracias Josué Eli. Presente. Gracias. Karina, Estela. Presente. Gracias. Sí, las disculpas. Nomás me determino de, de conectar y yo les envío las clases. Me disculpo con ustedes, ya se las envío. Kimberly, Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Beatriz. Presente. Gracias, Verónica. Presente. Gracias, Walberto. Solamente vuelvo a pasar asistencia porque uno no me contestó. Brian. Se me ha movido, Brian. Bien. ¿Preguntas o comentarios que tengamos hasta acá? Ninguno. Me sorprendo cada día de cómo puedo explicar. <laughs> Bien, entonces yo sí tengo comentarios. El primero, por favor, entremos a la plataforma. Por favor, este hagamos la, los laboratorios. Ya en este momento tenemos la opción de hacer el segundo laboratorio. Así es que si puede hacerlo, hágalo por favor para que vayamos avanzando por ahí. Y podamos llevar los dos elementos Roxana me iba a decir algo sí licenciado que ya el día sábado me dio acceso a Nicole para el, no te no estaba como registrado mi correo por eso no había ingresado pero ya hice los dos laboratorios excelente gracias muy amable le agradezco le agra, me agradezco mucho Roxana bien alguien más ha tenido problemas con plataforma o estamos bien Ok, entonces, si estamos bien, continuamos. Ese elemento que decíamos, la comunicación del go-to-market indispensable, por favor, tómelo muy, muy en cuenta para que no tengamos problemas al momento de diseñar nuestra campaña publicitaria. Entonces, ¿qué es el marketing estratégico? El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado. Esto es importante y me detengo un poquito acá. Es una estrategia de conocimiento del mercado. En el caso del país, en el caso de su producto, de su servicio, ¿qué tanto conoce su mercado? ¿Qué tanto ha identificado el mercado que tiene? ¿Ya tenemos el mercado fijo y el mercado potencial? ¿O será que todavía estamos ahí en que no sabemos si le vendo a Juan o le vendo a Pedro. ¿Le vendo a los dos mejor? Posiblemente no. Posiblemente voy a estar gastando recursos tratando de venderle a Pedro, porque el único que me va a comprar es Juan. Entonces, por lo tanto, hay que analizar si conviene tratar de venderles a los dos o conviene venderle solo a uno. Porque posiblemente a este que yo le estoy vendiendo es el que nos va a estar produciendo mayor utilidad y menos esfuerzo, con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma óptima y eficiente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Teniendo bien delimitado nuestro mercado, lo vamos a poder desarrollar de una manera óptima, de una manera eficiente. Tarea para el día de mañana. Investigar la diferencia entre eficiencia y eficacia. Diferencia entre eficiencia y eficacia. Ok. Anotada la tarea. Que el resto de competidores. Por eso no lo voy a mencionar mucho acá. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? salirles adelante a la competencia. habrán empresas en el país que no tienen competencia. Ejemplo de ella, Holcim ¿Quién es la competencia de Holcim? Cemex. ¿Ya entró al mercado? Sí, Cemex ya hay en el mercado. Ya hay, bye. Gracias. Sí, DINSA también. ¿Cuál? DINSA, si no me equivoco, así se llama. Sí, okay. Cemex. ¿Sí? también está el cemento... ¿Dónde regional? trabaja? <laughs> ¿Dónde trabaja quién? No, Edenilson me decía. Sí, este, digamos, es el cemento Holzingberg, que es más conocido, más famoso, pero también está el cemento regional, que muchas personas lo buscan. Eh, otro que le quita también la marca Holcim, que muchas personas lo buscan para hacer, digamos, este, postes de cemento, ya sea estructuras así de, de cemento, es el cemento Sol, que es uso general. Ese más que todo lo traen así por barcos. Eh, de ahí está el Cemex, los otros que son cemento blanco y todo lo demás, pero sí, el, el más conocido siempre es el, el Holcim. Gracias por instruirme. Sí. Y digo, gracias por instruirme por una razón. Yo sabía que iba a entrar CEMEX, pero no sabía que estaban los otros. Ahora, ¿por qué dije monopolio? Porque prácticamente el mercado en cemento lo tiene. Colsing. ¿Sí? Monopolio es cuando solamente hay un ofertante. En este caso ya descubrí, gracias, que Colsing ya no es el monopolio que fue por muchos años. Porque por muchos años solamente se vendía el cemento con sus derivados, ¿verdad? Cemento Cuscatlán, el cemento Cesa, Pontran, creo que era el otro, si no mal recuerdo, era siempre en la línea de sus derivados. En este caso ya hay competencia. Entonces, hasta ellos mismos ahora después de ser un monopolio viene el elemento hoy de tienen una competencia. Y si tienen una competencia cómo satisfacen a sus o cómo le ganan a sus competidores. ¿Qué es lo que ofrecen ellos que no me ofrecen los demás? ¿Qué me ofrece el cemento Holcim que no me ofrece el regional? ¿Qué me ofrece el regional que no me ofrece el cemento el Cemex? ¿Qué me ofrece Cemex que no me ofrece, etcétera? ¿Sí? Y ahora viene el otro punto. ¿Qué tanta presencia en el mercado tendrán los otros cementos? Porque la mayoría de distribuidores grandes tienen una marca específica con la que ya se casaron. ¿Es bueno casarse con una marca? Es lo ideal. Y sería lo fabuloso que se casaran con nuestra marca. Pero sabemos que siempre vamos a tener competidores y que esos competidores nos van a llevar a crear nuevas estrategias, nos van a llevar a desarrollar nuevos elementos que necesitamos. Así es que, por lo tanto, hoy por hoy, usted y yo necesitamos conocer a nuestra competencia y, sobre el conocimiento de la competencia, empezar a diseñar estrategias de marketing digital para poder ir a la vanguardia o ir adelante de ellos. Cuando digo la vanguardia, porque obvio, si ustedes se están metiendo en marketing digital, ellos también lo van a estar haciendo. Ir a la vanguardia significa el que llega primero se posiciona en la mente del consumidor. Eso es lo que dice la primera ley de las 22 que le pedí que usted leyera en un librito por ahí de marketing. La primera ley es esa, llegar primero, porque llegamos primero, llegamos a la mente de nuestro consumidor y después de eso todo lo demás pueden ser simples percepciones de cuál es, el, cuál es bueno y cuál no es tan bueno preguntas o comentarios para cerrar la sesión de este día. Estamos bien. Gracias. ¿Les parece que vayamos así en cuarta, quinta? Sí, está bien. Sí, sí. Ok. Bien, de mi parte y de parte de Inglés Corporativo, un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con cada uno de ustedes. Y gracias por que ustedes comparten con su servidor también. Y aquí estamos construyendo aprendizaje, estamos desarrollándonos todos. Y como soy de muchos dichos de abuelitas, ya lo dije, esto es pan para mi matata también, lo que me llevo este día. No olvide la tarea que tenemos para el día de mañana: la diferencia entre eficiencia y eficacia. Porque esto, con eso arrancamos mañana, Dios mediante, con esa diferencia. Y esto nos va a permitir desarrollar una clase donde vamos a enfocar el go to market ya más específico. Un placer, feliz tarde, feliz provecho para aquellos que van a marchar en este momento. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias.